Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy, en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy, en oferta, en un centro comercial tenemos Amanecer de los Muertos, film dirigido por Zack Snyder y protagonizada por Sarah Polley, Bing Rhames, Jake Weaver, Mikey Pfeiffer y Ty Burrell, con una duración de 100 minutos del género terror y ciencia ficción. Fue estrenada en el 2004. Todo comienza con Ana. Después de un largo día de trabajo, la enfermera se va a casa para pasar una agradable velada bebiendo vino y haciendo el amor con su esposo, solo para ser despertada en medio de la noche por su hija, que se ve que se quedó con algo de hambre. Y vaya si tiene hambre. Como que las palpitaciones del cuello de su padre le llaman mucho la atención. Y bueno, pues eso, se lanza a ello. Lo que lo convierte en otro zombie, lo que hace que intente comerse luego a su mujer. Apenas escapando con vida, Ana se sorprende al encontrar una palabra enloquecida con el caos que solo Zombie Apocalipsis podría traer. Mientras huye para salvar su vida, Ana acelera su vehículo para chocar rápidamente. Por suerte, para ella, un grupo de sobrevivientes la encuentra en lugar de los muertos vivientes y deciden refugiarse en un centro comercial local y tal vez comenzar a reconstruir la sociedad juntos. Ahí encuentran a más supervivientes, que al parecer son de seguridad. Uno es Terry, el otro es CJ y por último es Bart, aunque mucha pinta de seguridad no tienen. Pero bueno, sigamos. La cosa es que, después de una pequeña negociación en el ascensor apuntándose con las pistolitas, acaban dejándoles entrar. En el baño, André descubre que Luda ha sido herida en el brazo con un pequeño corte e intenta curarla, lo mejor que puede el hombre. Entre una cosa y otra, el grupo va notando que empieza a aparecer zombies dentro del centro comercial. El asunto del centro comercial funciona bien por un tiempo, pero eventualmente las cosas comienzan a desmoronarse y se vuelven terribles para nuestros valientes grupo de supervivientes. Mientras los personajes aprovechan las posibilidades que les ofrece el centro comercial, el edificio es rodeado por un número cada vez mayor de zombies. Entonces, el grupo decide subir a la azotea del edificio y a lo lejos ven a un tipo saludándoles en la tienda de armas de Andy. Y sí, él es Andy, el cual les manda mensajes a través de letreros escritos. Luego pasa un helicóptero militar que, bueno, al parecer hace que no les vio y se pira por donde volvió. Así que vuelven dentro, se tumban, descansan, siguen descansando y ven el televisor. Ahí, un televangelista explica a su parecer lo que está sucediendo en el mundo. Y más vale que le hagan caso, porque este, bueno, ya estuvo en una. Esas palabras calan en CJ, y al día siguiente otro grupo aparece en un camión enfrente del centro comercial, y después de algunos problemas acaban entrando. ¿Cómo no? Tras un corte de energía, CJ, Bart, Michael y Kenneth, que son estos cuatro individuos, van al parque subterráneo para encender el generador de emergencia. Allí abajo, Bart muere tras el ataque de un grupo de zombies, que son detenidos con fuego por el grupo, después de ser rociados con un bote de gasolina. En otro lugar, André, preveyendo la muerte de Luda a raíz de su herida en el brazo, la ata a una cama para que no ataque a los demás. Más adelante, Luda muere al dar a luz, convirtiéndose en un zombie y teniendo un precioso bebé zombie. Entonces, Norma descubre a Luda y le dispara. ¿Por qué no? Lo que hace que André se enfurezca, quien inicia un tiroteo y, bueno, acaba como tiene que acabar. El resto del grupo llega al lugar descubriendo los tres muertos, además de un bulto en los brazos de André. Al percatarse que el bulto es el bebé de Luda, quien también fue infectado, le dispara. El resto de los supervivientes decide huir del centro comercial y dirigirse al muelle, donde utilizarán el yate de Steve para llegar a una isla del lago de Michigan. Para lograr esto, refuerzan dos autobuses del parking y los cargan de armas. Durante esto, Andy, que continúa en la tienda de armas, le informa a Kenneth que no tiene comida y que si se la pueden enviar, por lo que deciden usar el perro de Nicole para enviarle algunos alimentos. Y en el acto final de esta historia, el perro logra llegar y entrar en la armería, pero cuando Andy va a cerrar la puerta, un zombie lo evita y entra, atacándolo, cómo no. Nicole utiliza un camión para llegar al lugar y buscar a su perro, pero una vez dentro, es atacada por Andy, que ya está convertido en un no muerto. Entonces, los supervivientes llegan a la tienda por el alcantarillado y rescatan a Nicole después de liquidar a un cariñoso Andy, cogiendo además las armas y municiones que había en el lugar. Mientras escapan por el alcantarillado, los zombies logran entrar y Tucker se hiere la pierna, quedándose incapacitado para continuar.
Los no muertos lo atacan y CJ le dispara en la cabeza, a petición de el Tucker mismo. Al regresar al centro comercial, los no muertos logran entrar por culpa de Steve, obligando al grupo a una evacuación inmediata. Camino al muelle, uno de los autobuses en el que iban es derribado, muriendo ahí Glenn y Mónica. Steve huye del vehículo, pero es atacado por otro zombie. Luego se convierte a su vez en un no muerto y es eliminado por Anna. El resto de los supervivientes llega al muelle, donde CJ, para aislar a la horda de zombies de sus compañeros, detona un depósito de propano, acabando con ellos, y bueno, con él mismo. El resto llegan al barco, con la excepción de Michael, que decide quedarse, porque bueno, sufre un mordisco, y es lo que toca. Tras algunas semanas después, llegan a una isla y comienzan a aparecer escenas de manera intermitente de una cámara de vídeo cachera que llevaban los supervivientes, en la que se ve que cuando descienden del barco aparecen un grupo de zombies corriendo hacia ellos. Creo que fue inteligente hacer un intento de dar un giro redentor al personaje, pero parece que están operando con una nueva historia. Establecieron en la primera película que Nostrom deseaba desesperadamente una hija y por eso hizo las cosas horribles que estaba preparado para hacer. Pero ese pasado solo se sugiere. Si se tratara de una película independiente y podría haber tenido más éxito en esta transición. Sin embargo, si no eres fanático de todo el asunto de los zombies que se mueven rápidamente, entonces probablemente no te guste este. Por lo general, somos fanáticos del estilo Romero de zombies, mucho zombie de movimiento lento, por encima de todo lo demás. Pero nos encantó cómo los muertos vivientes en este eran rápidos y agresivos, ya que generó algunos momentos bastante intensos a lo largo de esta película. Si vas a rehacer una película clásica como Dawn of the Dead y renunciar a la sátira y al subtexto que ayudará a hacerla tan genial, al menos asegúrate de que la película sea muy entretenida. Por suerte para nosotros, eso es exactamente en lo que se sobresale Zack Snyder. Terminaré con esto, pero primero tengo que mencionar la música y sobre todo los cameos. Me encantaron los grandes cameos de las estrellas originales de Amanecer de los Muertos, como Scott H. Reiniger como militar, Tom Savini como sheriff, dando otra actuación digna de un Oscar, y especialmente Ken Foree como televangelista. Y fue agradable ver la tienda Gaylord Ross en el centro comercial. Finalmente hicieron un gran trabajo eligiendo la música de esta historia. Zack Snyder eligió personalmente la mayor parte de la música, incluyendo The Man Comes Around de Johnny Cash y la versión de Richard Cheese de Don't Wide the Sickness. Así que, buen trabajo, Snyder. Esas funcionaron perfectamente. También me encantó la música de Ascensor, que fue una manera perfecta de comenzar esta historia. Mi valoración de Amanecer de los Muertos del 2004 es de un 8 sobre 10. En general, no hay nada que no me guste de esta película. No estoy seguro de que cómo me sentí sobre el final, a través de los créditos, pero creo que la mayoría de las películas de terror no saben cómo terminarlas. En lo que respecta a las películas de terror, esta es mucho mejor que la mayoría. Y en lo que respecta a las películas de zombies, esta fue definitivamente una edición digna. Y lo que es más importante, respetuosa con la original. Por último, suscríbete al canal y dale un me gusta bien gordo al vídeo. Y nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.